Un saludito para todo el mundo que se empieza a ver este video. Me disculpo primeramente por el sonido del juego, que va a tener delay. No puedo hacer nada, traté muy duro. Tenemos a Díaz Rey probando, haciendo un button check ahora mismo. Vamos a comprobar, a grabar las manos de Soul Calibur 5 hoy, un 8 de agosto, en el club, al lado del club de Loan, para empezar, sí, correcto. Y nada, esperemos que ustedes disfruten de todas las batallas. Todo improvisado, todo el mundo está muy ansioso de probar, en realidad, los $400. Así que empecemos con el torneo, ya va a dar apertura ahora mismo. Y me voy a pasar un segundito. Y aquí tenemos una visión, una idea de lo que está pasando por acá. ¿Tú me quieres decir algo? Cable USB de... Está ahí, hay uno ahí. No. Miren el activo del club. ¿Ah? Yo sería feliz. Bueno, aquí el inicio del torneo de Dominican Pro Gaming League, Soul Calibur 5. Desde aquí, Santo Domingo, República Dominicana, tenemos un bracket. ¿De cuánto el bracket? Bien, y ya entonces estamos cuadrando para lo que será la primera pelea en stream. Un bracket de 29 personas, con un premio de $500. Sí, no, pero se oye bien. Ahí, bien. Bueno, los muchachos se dan la mano y van a comenzar, no sé, lo que sería la primera pelea de los streaming. Yamil es un excelente SIVA. Tiene un mix-up muy fuerte. Van a ver muchas veces que utiliza ese movimiento para poder esquivar los B. Ahora confía en los agarres de Astaroth para poder ganarle de un solo combo que dice que tiene. No hubo break throw ahí. Muy bien, vamos a ver qué hace ahora. Tremendo. Bien. Ahí viene el wall. No llegó a la parada. Yamil con el wall. Tremendo.
Jorge debería hacer más breakthrough para poder salir de esos, traps. Ya me iba a suave, aparentemente, en esta pelea. Le hace falta más experiencia, Jorge. Bueno. Breakthrough, muy bien. Fuera. Ah, peligro. Fuera otra vez. Siempre van a verlo hacer eso. Que yo. Y a mí uno. El enfrentamiento es pactado a tres. Vamos a ver cómo le va Jorge. Te encanta quitárselo de encima. Algo particular de esta pelea que van a ver es que, contrario a lo que debería ocurrir, que Kataro debería estar a la ofensiva encima del carácter, está a la defensiva. Ahora debería buscar la forma de poder ponerlo en contra de la pared. Bueno. Y aquí vino. Vamos a ver. Yo intentar el trago. Llegó la pared. No, falló. Vuelve ya mismo encima. La defensiva no funciona. Si yo fuera Taro, intentaba más el 22K para quitármelo de encima. Pero aparentemente le falta experiencia. Ese es el movimiento que debería hacer. Vuelvo a utilizar el throw. Tiene que volver a intentarlo. Volvió. ¡Wow! Tremendo. ¡Vamos! Y aquí va. El primero. 1-1. Jorge ha reaccionado. Parece que está tomando un airecito. Ya veremos. Vuelve Yamil. Muy bien, está utilizando el yo para arriba. Vamos, ahora la ofensiva, eso debe ser. Así juega Gastaro, muy bien. Un low, no. Ya me lo intentará. A ver, lo intentará. Muy bueno el low. Jorge un poco más tranquilo, ha venido de atrás en esa pelea. Nuevamente Yamil, wow. Vamos a ver si puede seguir con los kicks. Hasta ahora contra la pared, vuelve. Perfecto. Tremendo. Jorge debe ser Yamil. Una pelea típica. Hasta ahora debería usar su barra de break. ¿Por qué no intenta un ripeo? Vamos a ver, un throw ahora. Intentó el low, no pudo. El match point de esta pelea. Vamos a ver. Pactada 3. Está uno por uno, bando, cada bando. Muy bueno ese movimiento. Es uno de los más efectivos que tiene el carácter. Debería intentarlo más. Yamil. Tremendo el mix up. Debe tratar los repel. Es 3 de 5. Ahora está a favor de Yamil, 2-1. Vamos a ver si Yamil logra rematar. Buena, se le fue el throw. Tremendo, parece que Yamil ya ha dominado el aspecto del juego. Lo tiene dominado ya. Si Jorge no intenta algo para poder salir, esta pelea va a terminar pronto. Vamos a ver. Ok, está usando el diesel. ¡Wow! Nunca había visto eso. ¡Doble! ¡Dos veces! Se empata por bando. Vamos a ver. Exacto. Buen intento, pero Yamil había tenido una mejor opción. Vamos a ver, Yamil con el mixto. Vuelve encima de él. Llegó el throw. Ya veremos. Sí. Ring out. Uy, no. Qué mala suerte. Vuelve Yamil al ataque.
Debe intentar atacar. Ok, utilizando el distance. Muy bien, el throw ahora. El especial. Vamos a ver. Ok, de nuevo. Saco. Ahora Yamel, vamos a ver. Muy bien. Hard point para Yamel, pero todavía. Wow, el throw. Muy bien, veremos ahora. La variante, tremenda. Se empata cada round. Match point para ambos. Jorge debajo, 2-1. Yamel va a intentarlo todo ahora con los Rays. Este es el round donde veremos los especiales. Si es que lo dejan. Exacto, ahora el throw, muy bien. Especial. Y se empata la mano. Cada 3. 2-2. Tremenda la reacción de Jorge en este juego. Le ha ido muy bien. Breakthrough. Yamel lo tiene contra la esquina. Vamos a ver si logra sacarlo. Está buscando el ring out, Lo está atacando abajo. Bien el throw. Breakthrough. Otra vez. Cuidado con la pared. Yamel. Low, low, low. Vuelve. Otro low. No, lo estaba esperando. Ah, lo estaban esperando ese throw. Era muy obvio ese. Ese throw. Match point para ambos. Pelea pactada 3. Wow, vamos a ver. Sí, viene. Tremendo. Me gusta como Astaroth utiliza esos throw y puede sacar la pelea. Como pueden ver, muy buena la distancia, los lows. Es un carácter muy consistente en este juego. Han hecho un buen trabajo los programadores con este carácter. Lo han puesto con todas las posibilidades de poder ganar cualquier pelea. Mucha rapidez, velocidad y como ustedes pueden ver, el damage es altísimo. Yamil buscando regresar, pero no. Astaroth. Ha reaccionado Jorge. Match point para Jorge con Astaroth. Vamos a ver, Yamil, cómo puede regresar. Bien. Vuelve otra vez. Bien. Logra el distance. Parece. Sí. No, no, no consiguió el gol. Sí, lo consiguió. Tremendo. Ah, falló. Oh, tremendo. Wow. Los errores se pagan con dinero. Estuvo muy bien eso. Excelente. Match point para ambos. Yamel vuelve el throw de nuevo. Viene de nuevo. Grab. Pared. Wow. Cayó. Cayó. Muy bien, se está cubriendo. ¡Wow! ¡Oh! Tremendo el comeback de Yamel en la pelea. Parecía que Jorge lo tenía dominado, pero volvió de atrás. ¡Wow! ¡Qué pelea! Tremenda la pelea. Yamel, con su experiencia, más experiencia que Jorge. Jorge tiene un carácter que aparentemente llevaba ventaja, pero no pudo completar el combo al final y lo pagó caro. Yamel es tremendo jugador y pudo volver un comeback muy bueno. Demostró mucha experiencia. Jorge, por su parte, debe mejorar esa parte para rematar.